Arte en el Parque siempre se ha distinguido por ser un evento 100% familiar. En él encontramos actividades para gente de todas las edades. En la plaza principal se llevan a cabo aquellos eventos que reúnen a la familia. El primero de ellos es con el que se inicia cada actividad de arte en el parque, esto es el lanzamiento de globos, en el que participan todos los niños que asisten a este evento en compañía de su familia. Comenzaremos este video viendo la participación de los niños con este lanzamiento de globos y posteriormente veremos parte de lo que fue la participación de Cuscus Circus, así como una entrevista con Daniel Quesadas, quien fue quien trajo este espectáculo a nosotros aquí en Ciudad Juárez. Por eso en este momento quiero que todos cierren los ojitos. ¿Vamos a cerrar los ojitos? Ojitos cerrados. Vamos a cerrar los ojitos. Así los ojitos cerrados. Y vamos a pensar en que todos queremos un Juárez bonito, en que todos queremos un Juárez mejor. Vamos a pedir ese deseo y el deseo que ustedes quieran. Acuérdense de cerrar sus ojitos bien fuerte. ¿Ya tienen su deseo? ¿Ya tienen su deseo? Sí. ¿Ya pidieron en un Juárez bonito? Entonces vamos a soltar los globos a la una. A las dos. Y a las tres. ¡Arriba los globos! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! Y allá van todos los deseos de los niños. Allá van todos los deseos de los niños. Deseando tener una mejor ciudad, deseando tener un mejor lugar para vivir, porque ellos son el futuro de esta ciudad. Un aplauso. Ahora vamos a posicionar. Brazos duros, duros. Mirada al frente, Andrea. Siempre, siempre, siempre mirada al frente. Andrea, mirada al frente. Andrea, 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 mirada al frente. Andrea, Andrea. Bueno, ahora sí viene la transmisión de los poderes mágicos. Daniel, tú eres el protagonista de lo que vimos en el espectáculo ahorita de Cuscus Circus. Platícame, ¿cómo fue que surgió la idea de todo este espectáculo? Yo me dedico hace más o menos unos 9 años al circo. He pasado por diferentes grupos, diferentes cosas. Hace unos 7 más o menos que me dedico a hacer circo en la calle, con grupos. Y la idea del espectáculo, más que como una idea así propio, salió pues por necesidad. O sea, la última compañía con la que hacía teatro de calle, en un momento nos separamos, había gente de Uruguay, de Argentina, de México, así. Hubo una separación y yo me fui a vivir a Italia en busca de, no sé, de aventuras, de cosas. Y ya estando en Italia me vi con la necesidad de tener que trabajar solo. Entonces estaba entre experimentar en el semáforo o experimentar en una plaza. Lo que podía hacer, así como los números que podría hacer solo. Y trabajé todo un verano así, solo. O sea, presentándome en plazas con una mochilita. Lógicamente fue como el boceto de este espectáculo, ¿no? Tuve problemas con el micro. Ajá. El micrófono de diadema que había se descompuso empezando. Y entonces me dieron uno con cable y a mí me estorba mucho tener el micrófono en las manos. Entonces hoy fue una función un poco rara en ese aspecto. Fue muy buena, me gustó, así respondí desde el principio, estaba motivado. Señores, señores.
Llegamos a la parte del espectáculo que todo el mundo estaba esperando. Oye. ¡Señor, me trajo uno! ¡Qué buena letra! ¿Don Lencho? Tenemos tiempo, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí al final. ¡Niña! ¡El vino no es para niños! Bueno. ¡Ay, qué rico! Que levante la mano el que crea que no me va a salir. Sean sinceros, por favor. Esto de la estadística, siguen faltando números. Cambiaré la pregunta. ¿A quién de ustedes le da igual si me sale o no? Ahí va, los que faltaban. Bien. Bueno, segundo intento, música de suspenso. A ver, por favor. Habrá un último intento y después de este último intento, pues vienen los aplausos de lástima, está bien. Pero todavía no, nos queda un último intento. ¡Puede ser!